other part of it. And then at the end of it, it's to get quantified, accurate, accessible information. That's the most important thing, because if you do every bit of that, if you don't tell people, they won't know it and they can't come. So it's about getting it out there. I want to congratulate at this point Prediff for the Tour for All. Fantastic, and it's a great way, the engagement already, that is absolutely fantastic. And I know Prediff are looking the same as Unse, that after in the Tour for All, eventually that they will get their base, some of them up onto the international stage, and that's a great collaboration going with everyone. And finally, as I said, about making a WCAG accessible website, that's very, very important. So universal design should be in procurement in everything we do going forward. And if you're in the public sector procuring, or if you're in the private sector procuring, the onus becomes on the supplier then to make sure that they're giving you accessible products. So you turn the whole information all around. And finally, what does really accessibility means? It means comfort, safety, sustainability, inclusive to all, and more revenue. And I think that's very, very important, because that's what we all want. Every person just wants a service. So finally, as we have from the ENIT, what is business accessibility? It's improving quality, increasing market opportunities. It will give civic pride, as we know here today. It's very evident in Madrid. People are very proud and should be very proud of what you do as a city for everyone. It makes you more competitive, gives you better welcome. You will stand out from the crowd. Social responsibility, response to changing markets, and this is what we're talking about, the aging market, and creates a unique selling proposition. But the last three are very important. Seasonality, it will lengthen it. It will get more inward investment and also improve your financial sustainability. So I think for everyone, it's a win for the visitor, it's a win for the business, and like it's a win for the destination, All Madrid for All. So finally, I would like to congratulate All Madrid for All. Delighted to be here. It's a fantastic occasion. And I would like to make sure that if we can start talking maybe just a different mindset and engaging the businesses and telling them about this great business opportunity, do you want to be part of it? And I think we'll really start to get engagement there. Thank you very much. Thank you, Pori. Muchas gracias. Muchas gracias por traernos aquí parte de ese conocimiento tan grande que tienes del turismo accesible y además hacerlo con ese buen humor y esa humildad. Muchas gracias. A continuación, les presento a Claudia de Santos, que es concejala de Patrimonio Histórico y Turismo del Ayuntamiento de Segovia. Bueno, buenos días. Primero de todo, como no, dar las gracias a la organización, a Prediff, por haberse acordado del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, porque efectivamente yo soy la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo de Segovia, pero en este momento gozosamente estoy ejerciendo la representación del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. El Grupo de Ciudades Patrimonio no es más que la unión de las 15 ciudades españolas, no hay más, que tengan declaración UNESCO, que estén inscritas en la lista de UNESCO como ciudades. Es decir, hay muchas otras ciudades que tienen bienes inscritos en la lista de UNESCO, pero no hay una inscripción por casco histórico, ciudad vieja, como es el caso de estas 15 ciudades patrimonio de la humanidad de España. Por Dios, se me ha olvidado que tengo esto. Ese es nuestro... Ahí ven ustedes la distribución de las 15 ciudades patrimonio. Como ven, cubrimos un amplio espectro en todo el mapa y abordamos todas las comunidades autónomas. Este club de las 15 ciudades patrimonio, 15 puede parecer un número pequeño,
pero 15 ciudades, 15 declaraciones como ciudad es muchísimo. Piensen que nuestro país, España, es el tercer país con mayor número de bienes inscritos en la lista UNESCO. En este momento son 46 bienes inscritos. En esos 46 bienes están nuestras 15 ciudades. Digo que somos los terceros únicamente detrás de Francia y China. Bien, este club de 15 ciudades que estamos a punto de celebrar el 25 aniversario. Las 15 ciudades se reúnen, se dan unos estatutos en los que expresan su voluntad de trabajar en pro de un mayor conocimiento de este patrimonio cultural ingente que representa la suma de las 15 ciudades que quieren ser el buque insignia de ese turismo cultural y ese turismo cultural, ese ser, lograr llegar a ser el buque insignia de turismo cultural pasa por hacer una labor tremenda en diferentes áreas, no es solamente la promoción turística. Las ciudades queremos, y ese es nuestro lema, que dar la imagen, porque es real, de que somos ciudades vivas. No es una ciudad que lo es también. No son ciudades de monumentos, no son ciudades de piedras, son ciudades con vida en ellas. En ese querer dar vida y en esa voluntad de inclusión y de que el turismo sea turismo para todos y que nuestras ciudades puedan ser el escenario de esa vivencia de un turismo cultural, como digo, lleno de vida, entra, como no, la accesibilidad. Pero no entra, como se decía antes, con la voluntad de hacer algo específico para un grupo de población específico. Nuestra bandera es que una ciudad que es buena para los ciudadanos es buena para el turista. No podemos planificar pensando en el turismo. Tenemos que planificar pensando en los ciudadanos. Y desde ahí trabajamos por ciudades plenas, ciudades inclusivas y ciudades donde, lógicamente, la accesibilidad es un punto importante. Un punto importante y, en muchos casos, un punto muy controvertido, un punto que puede generar una discusión muy interesante. Es muy sencillo. Básicamente, las 15 ciudades son cascos históricos que se conformaron en el medievo. Son ciudades, muchas de ellas, amuralladas y son ciudades que físicamente están pensadas para que no entre nadie. Convertir esa orografía ciudadana en una orografía abierta, en una orografía inclusiva, a veces es muy complicado. Está claro que la accesibilidad a la torre del homenaje del Alcázar en Segovia es difícil, pero sí que podemos hacer otro tipo de acciones que permitan dar algún tipo de accesibilidad a todo aquel visitante o habitante que no pueda subir a la torre del homenaje. Nuestro socio, tenemos muchos socios, trabajamos con muchas entidades, pero lógicamente nuestro socio mayor y quien nos ayuda y nos orienta es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, por supuesto, Tour España. Eso no sé muy bien qué es. Bien. Paso ahora, y ya sí que leo, a contarles, digamos, los pasos más significativos que hemos ido dando, porque
a esta conciencia de accesibilidad universal no se llega por inspiración divina. Esto es un trabajo lento. El grupo, como les digo, está a punto de cumplir los 25 años. Este año vamos a celebrarlo. Pero hay todo un camino recorrido detrás de esto que les voy contando. Paso a detallar ya acciones concretas. Sí, la organización de cursos de formación sobre turismo accesible y atención al público con discapacidad y otras necesidades diversas. Son seminarios que surgieron de la carencia contrastada en el seno de Comisión de Concejales del Patrimonio y compartida también con Turismo. La necesidad de detectar la necesidad de una formación adecuada a profesionales del sector turístico. Y nos pusimos a ello después de recabar la colaboración de PREDIF. Bien, por estos cursos de formación sobre turismo accesible podemos decir que han participado 600 profesionales del sector, estudiantes de turismo, técnicos de los ayuntamientos y no solamente insistimos en el componente teórico que también, sino en la necesidad de conocer los buenos y malos ejemplos de accesibilidad en la propia ciudad. Otro proyecto llevado a cabo es la guía de buenas prácticas de accesibilidad para los recursos turísticos de las ciudades Patrimonio de España, también editada junto con PREDIF. A través de esta guía damos a conocer las 15 ciudades como destinos patrimoniales accesibles y recomendamos a los distintos profesionales del sector turístico cómo adaptar su oferta a las necesidades específicas del público con algún tipo de discapacidad. Otro proyecto es la app Ciudades Patrimonio Accesibles. Es una aplicación accesible y gratuita desarrollada por Jabacoya Media para el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España con la colaboración de PREDIF. El objetivo es ofrecer a los visitantes con discapacidad y otras necesidades diversas, información sobre las condiciones de accesibilidad en la ciudad y la oferta turística accesible en las ciudades patrimonio. Lógicamente, el objetivo es ser una herramienta que permita fundamentalmente la planificación del viaje. Recoge las rutas de interés en la ciudad y analiza el grado de accesibilidad tanto de monumentos como de rutas. La app está disponible para iOS y Android y también tiene una versión online en la página web de Ciudades Patrimonio que les invito a visitar. Este proyecto que les voy a contar está calentito, prácticamente recién salido del horno. Es un proyecto que por presupuesto hemos hecho en un par de años, pero el objetivo y